Muy buenos días, amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a este nuevo canal. Disculpen por el así, toda desgreñada, pero vamos a, les tengo un nuevo video. Hoy vamos a comenzar nuestro día, van a pasar un día completo con nosotros. Solo vamos a estar en casa, pues no hemos salido a ningún lado, pero ahorita me voy a meter a bañar y un ratito más para continuarle lo que vienen siendo los labores de esta casa. Y te quedes hasta el final del video, espero te guste este video y te quedes hasta el final. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas, compartas, le dé like para que esa hermosa familia siga creciendo un poco más. Entonces, ahorita nos vemos un ratito más. Ok, chicas, yo ya terminé lo que viene siendo bañarme, pero también no nomás me voy a bañar yo, se va a bañar mi hijo Edwin. Y pues nomás aquí voy a pasar a lo que viene siendo a cepillarme el pelo para ahorita irme a lo que viene siendo la cocina mientras mi hijo se mete a bañar. Mami, ¿qué pasó? Hola. En lo que se mete a bañar Edwin, le voy a poner lo que viene siendo el agua. Ok, chicas, aquí yo lo voy a dejar estando bañándose, pero voy a pasar lo que viene siendo adentro de... Voy a arreglarle su ropa. También les quiero mostrar que este cuarto también va a ser otra vez arreglado. Pues todos los días se arregla, pero pues yo no entiendo. No entiendo por qué mis hijas son así. Si cada día les digo que tienen que recoger, si van a hacer un desastre, tienen que recogerlo o llevarlo a la basura, pero pues ellas no entienden. Se los volvió a mover el cuarto, pero sí, ellas en lo que yo estoy haciendo desayunar o fregando, ellas van a recoger su cuarto y mientras Edwin se está metiendo a bañar. Entonces ahorita voy a hacer lo que es buscarle la ropa. ¡Ahí voy! Pero, como pueden ver, él los tiene en este lado, porque si se los dejo de modo, es un tiradero para él. Entonces, sí, chicas, voy a estar hallándole lo que se va a poner Edwin y ahorita, me van a estar acompañando lo que viene siendo la cocina. Ok, chicas, pero antes de irme a la cocina también voy a estar recogiendo lo que viene siendo mi cuarto, porque pues también aquí hay un tiradero y pues vamos a estar acomodando mi cuarto mientras ellas acomodan el suyo. Y también pues ya apareció la crema después de 1000 años, la andaba buscando yo, ya me la vino a traer mi hija Nicole. Pero sí, acompáñame en lo que viene siendo acomodar mi cuarto para poderles pues irnos a la cocina. También en la cocina soy de las personas con que soy muy limpia, pues no, a veces no lavo los trastes y todo eso, pero ahorita lo vamos a hacer. En lo que hacemos el desayuno, vamos a comer hoy pancakes y vamos a hacer una videollamada con mi hermana, pero pues les estoy adelantando un poquito lo que viene siendo el procedimiento de tender las camas. Entonces pues sí, chicas, acompáñenme en el resto del video. Thank you.
chicas, después de que ya haya bañado a mi hijo, la verdad mente yo no lo bañé, lo bañó mi hija Nicole. Pero de aquí nos pasamos a lo que viene siendo la cocina. Como pueden ver, hay muchas cosas, ¿verdad? Pues yo les dije, no he hecho limpieza ni nada de eso. Pero quiero lavar los trastes antes de comenzar a lo que viene siendo el almuerzo. El almuerzo ahorita, ya van a ser, me parece que a las 11. Miren, chicas, me agarré un chonguito así. Nomás le hice así a la liga porque no tengo las que son como cuquitas. Entonces, pues sí, está haciendo demasiado calor. Es por eso que me metí a bañar ahorita en la mañana. Pero, pues vamos a pasar a lo que viene siendo, pues, limpiar los trastes y todo eso, los vasos, porque actualmente pues no tengo muchos vasos y los voy a ocupar ahorita en lo que hago los pancakes, en lo que mis hijas terminan el quehacer en su cuarto. Vamos a estar pasando a lavar los trastes y también vamos a estar haciendo el desayuno mientras hablo un ratito más con mi hermana. No quiero hacerle todo el procedimiento, lo que voy a hacer durante todo el día. Van a estar acompañándome lo que yo hago durante todo el día en estas vacaciones que ya salieron mis hijos. Ya prácticamente salieron desde el viernes. Por aquí les voy a estar dejando el nuevo video que les subí. Yo sé que es pequeño, pero pues es solamente lo que hice el día de la graduación. Les quise compartir la graduación de mi hijo Edwin. Salió del kinder para pasar a primero. Entonces, pues sí, chicas, no me van a estar viendo en este procedimiento mientras lavo los trastes y todo eso, porque quiero hablar con mi hermana, pero les voy a mostrar después de que pues ya terminemos de hagamos almorzado entre nosotros y todo eso. Pero pues sí, van a estar viendo muchos clips en estos días, en este día más que nada. Entonces pues sí, vénganse con nosotros a lo que viene siendo nuestro día. Todo un día con nosotros, mamá y tres hijos. Chica, ya terminamos a lo que viene siendo desayunamos. Desayunamos pancakes de avena con chocolate. Ok, está bien. Y también estábamos comiendo lo que es papaya. Pero pues ya vamos a continuar lo que viene siendo nuestro quehacer, que es otra vez lavar estos trastes, que los trastes nunca se acaban en esta casa. Hola, chicas y chicas. Y vamos a estar haciendo quehacer, pero eso no lo se los voy a estar grabando porque ya tengo varios videos. Entonces pues sí, chicas, nos vemos un ratito más en lo que viene siendo la rutina de nuestro día a día. Hoy vamos a comer pescado y déjala, y vamos a ir a, no a ir, voy a hacerle la receta como realmente yo lo hago por aquí. Entonces pues sí, vengan y pues un ratito más las estaré viendo. Ok, chicas, ya pasaron varias horas. Yo ahorita voy a hacer la comida porque ya no tarda en llegar mi esposo. Y sí, acompáñame en el resto, pues, como se los he dicho una y otra vez, del día. Por estos lados está haciendo demasiada calor. Prácticamente estamos casi a 70 Fahrenheit. Ahorita estaba hablando con mi hermana y creo que allá donde yo soy está demasiado calor, más que aquí. Pero pues nosotros ya no aguantamos. Yo en la cocina, gracias a Dios que pude arreglar un aire, un ventilador pequeño. Y también aquí en la cocina hay un ventilador, pero pues casi no echa aire. El único de aquí es este pequeño, miren, este. Y lo tengo apuntando por acá y creo que ha refrescado un poquito más. Y prácticamente tengo donde tengo las cortinas y todo eso cerradas. Pero sí, chicas, vamos a estar haciendo lo que viene siendo un pescado. Más que nada milanesas. No es filete, o sea, es un... Se viene cayendo. Déjenme agarrar mi tripié y poderlas acomodar a ustedes para que vean lo que voy a estar cocinando. Porque ya no tardó en llegar mi esposo. Ok, chicas, sí, entonces les estaba diciendo que voy a estar haciendo estas mojarritas de pescado. Miren, se las voy a enseñar cómo realmente están. Esto es lo que vamos a estar, ya viene, me parece que ya le quitaron lo de aquí de adentro. Pero sí, voy a estar haciendo también lo que vienen siendo los frijoles.
te los vas a comer tú. Entonces vamos a poner lo que viene siendo la cazuela de los frijoles. A los frijoles realmente yo nomás le pongo, les voy a bajar un poquito. Yo nomás les pongo manteca, las doro con tortillas y ahorita van a estar viendo el procedimiento. Prácticamente yo le pongo lo que viene siendo dos latas. Ahorita no tengo frijoles, les voy a bajar un poquito, frijoles de la olla, de las que uno hace, pero pues compré por esta ocasión dos latas de frijoles. Yo los hago todas, chicas, porque ya después de ahí, pues ya cuando se enfriaron, yo los meto al refri. Anteriormente los dejaba afuera, pero como ahorita está haciendo demasiada calor, procuro meterlo al refri para que no se me vaya a echar a perder. De hecho, el refri pues ya no sirve tampoco, que tenemos que, desde cuando que lo cambie la señora. Y y luego se me quebró el otro día, sacándolo nomás de afuera, así para limpiarlo. Se me cayó un vidrio y todo se hizo pues pedacitos, obviamente. De hecho, ya tenía, cuando me cambié, ya tenía una, como algo partido, puede ser el vidrio. Entonces yo me imagino que pues siempre lo trataba de limpiar por dentro, pero ese día sí le hice limpieza profunda más que nada. Y sí, chicas, entonces pues vamos a estar haciendo frijoles por estos lados. Este pescado va a estar acompañado de frijoles y una ensalada de lechuga, jitomate y pepino, y pues el pescado. Y pues sí, acompáñenme pues en el transcurso de cómo cocino para mi familia y para que ustedes me acompañen también en el transcurso del día.
¿En serio funciona este truco? ¿Cuál truco? El de ponle una marca a una amiga y se va, no se va a salir y no se salió. ¿Eso? Ahí. Las hormigas. ¡Cálmate!
Mona. Se le muerden los ojos. Mami, se le muerden los ojos al pescado. Espero que se le pase el trauma. Hola. Hola. ¿Sí te ves? No, se va desde aquí ya. Mano. ¿Y bombo? No, lo voy a hacer la más bonita del mundo. ¿Pero dónde está? ¡Bombón! ¡Bombón! Yo sé que vamos por el Caribe, pero mi idea es cambiar de avión. Cambiarme en el avión. 11 años y ya se lo he dado. A los 15, ¿cuánto crees que para ti, que el de mami va a quedar para ti. Sí, va a tener un montón de virus.
Mana, pues ahí que le bajen lo que les dejen pagar. ¿Qué voy a hacer con...? Yo bajo tantos juegos, solo bajo YouTube. Sí, sí, sí. Mira lo que me metí WhatsApp. Todavía trae esto, ya.
metí al cuarto de mi papá y con el dedo me quería vomitar. Ellos creían que no traía nada y cuando la saqué por aquí, pero con los dedos. Entonces, te mueres y no se Pruébalo pues. Pruébalo, ¿de qué es? Es igual que el Hershey's. Pero más sabor a chocolate. Sí, mi pupi. Es doble. ¿Es igual de todo? Es doble, pupi. Ese es mi pupi, mi pupi. Pero todos son iguales. Hubiera sacado uno diferente.